2012. Todavía recuerdo ese día. Era otro día completamente normal en la escuela, hasta que de repente un profesor aparece y dice: "Oigan, niños, vamos a organizar un matiné para recoger fondos para el colegio, y la película que presentarán será Los Vengadores". En ese momento en mi mente solo podía pensar que ya sí tuve mi dinero, pero había un problema. Realmente no tenía dinero. Por lo que cuando llegué a mi casa le conté a mi madre al respecto. Sin embargo, ella no tenía el dinero en ese momento, por lo que tuve que esperar unas semanas más, hasta que por fin tenía el dinero para el boleto, y se habían agotado. Realmente me sentí algo desilusionado. Afortunadamente un profesor me cedió su boleto para que yo pudiese ir a verla. Creo que fue uno de los momentos más nobles de la humanidad. Y ahí estaba yo, a las 9 de la mañana entrando a la sala para ver Los Vengadores en acción. Y muchas de esas escenas de esa película se quedaron marcadas dentro de mi mente. Como la discusión de Los Vengadores, él entendía esa referencia, Shakespeare en el parque. ¿Vuestra madre sabe que usáis sus cortinas? La escena giratoria de Los Vengadores, o mi favorita, el siempre estoy enojado. De hecho, en ese momento Hulk era mi Vengador favorito. En resumen, una película simplemente épica. Y justo al final, cuando estaba a punto de salir de la sala, apareció una última escena. Mi primera escena post-créditos de todo el MCU. Mostrándonos un nuevo villano, mucho más temible y poderoso. ¿Quién se enfrentaría a los Vengadores? Ya ha pasado un año desde el chasquido, y ahora solo nos queda esperar. Los spoilers son mucho más fuertes que antes. Solo ha pasado un día y ya están en todos lados. Necesitamos ver esa película lo más pronto posible. Cueste lo que cueste. 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 ¿Cómo está, gente del canal de RGCM World? ¿Cómo están? Finalmente, y después de mucho tiempo, tengo el gusto de decirles que sean todos bienvenidos a mi video opinión hacia la película de Avengers Endgame. Y antes de comenzar, decir que este video contendrá spoilers sobre la película, aunque supongo que ya todos la vieron. Digo, incluso Marvel Studios levantó la veda de spoilers, así que, sin más enredos, vayamos por ese jodido video. Muy bien, hablar de esta película es bastante complicado. Creo que literalmente me está pasando exactamente lo mismo que el año pasado con Infinity War. Y bueno, en este video planeo hacer algo diferente, ya que en vez de estructurarlo de mi manera tradicional, solo tomaré tres puntos y de ahí iré comentando lo bueno y lo malo de cada uno. Y bueno, estos tres puntos son nada más ni nada menos que mis propias expectativas que tenía hacia la película. Número 1, que superara mis expectativas. Número 2, que fuese un cierre digno para toda la saga original del MCU. Y número 3, que superara Infinity War. Así que sin más enredos, comencemos con la primera. Este primer punto es algo más que obvio. Y por mucho, Avengers Endgame sobrepasó todas las expectativas que tenía sobre ella, trayendo varias sorpresas que bien pudieron ser arruinadas gracias a dos pequeños factores. Por un lado están las teorías, y es que como había tanto secretismo alrededor de esta película, los fans estaban sedientos de información sobre ella. Por lo que a cada mínima filtración de cualquier material o producto relacionado a la cinta, los mismos empezaron a hacer teorías sobre los elementos cruciales en la trama. Y solo era cuestión de tiempo para que alguna de esas teorías se volviera realidad. El ejemplo más claro de eso serían los viajes en el tiempo, que tanto fueron rumoreados y al final resultaron ser ciertos. Y el otro factor que podría arruinar la experiencia eran los propios spoilers. Y es que si los comparamos con Infinity War, la ola de spoilers fue mucho más grande en esta ocasión, a tal punto de que la película no había sido estrenada oficialmente y ya había escenas filtradas circulando por internet. Por lo que incluso el verla un día después de su estreno ya era considerado como tarde. Digo, literalmente tuve que esquivar spoilers a diestra y siniestra. Estaba en Facebook Messenger, escenas filtradas. Hablando con personas en WhatsApp, memes frescos hechos con las escenas de la película. Tranquilamente en medio de una clase de la universidad y gente hablando en voz alta sobre la película. En serio, comparándola nuevamente con Infinity War, con esta última me tardé mucho más tiempo en verla y no sentí tanto el agobio porque algún spoiler saltara enfrente mío. Digo, literalmente la vi antes de que se cumpliera la primera semana de estreno y ya tenía que lidiar con todo esto. Pero supongo que al final lograste llegar con la mente limpia a la sala, ¿no? Eso quisiera decir, pero en realidad... Sí, bueno, y eso es todo, ¿verdad? Sí. Ah, por cierto, Iron Man muere. (Risa)
Pero aún no la había visto. Ups, creí que ya la habías visto. Tranquilo, solo es una broma. Spoilers, estaba planeando hacer un video sobre Gacha Studios muy pronto y el muy puto de la nada me lanza un spoiler así como si nada, sin contexto. Ni siquiera estamos hablando de la película. Y bueno, yo jamás les pido una meta de likes o denle like a esta foto ni así ni así. Pero solo por esta ocasión les pido que vayan al canal de Esteban Tejada que dejaré aquí arriba o en la descripción y vayan a su último video y le escriban Esteban Tejadas de Ladrillos puto para que vea que toda acción tiene consecuencias. Pero aún con todo esto y sabiendo uno de los spoilers más grandes de la película, la misma consiguió sorprenderme desde los primeros minutos. Cosas como matar a Thanos en los primeros minutos de la película fue una de las cosas más impactantes, donde realmente te quedabas pensando en... ¿y ahora qué? Dándote ese sentimiento de que realmente todo estaba perdido, tal y justo como los personajes dentro de la cinta se sentían. Otro momento inesperado fueron obviamente las muertes de algunos personajes, como la de Black Widow, la cual realmente no esperaba que pasase. De hecho, una de las teorías más fuertes era que Tony y el Cap fueran a Vormir por la Gema del Alma, y teniendo el épico reencuentro entre el Capitán América y Red Skull, y siendo este último el que sacrificara su vida por la Gema del Alma. Bienvenido, Steve Rogers, hijo de... ¡Perra, aún sigues con vida! Incluso por momentos pensaba que este sería el fin digno del Lord Hawkeye, pero al final le tuvimos que decir adiós a nuestra espía y waifu favorita de este universo. Y así podrá seguir hablando de otras cosas inesperadas, como la llegada de Thanos a la batalla final, o cómo Ant-Man salió del reino cuántico, pero esas las dejaré para los siguientes puntos. ¿Qué si lo hizo? ¡Oh, vaya, por supuesto que lo hizo! Y es que centrándonos únicamente en el universo cinematográfico, los viajes en el tiempo fueron una excelente manera de hacer fanservice y abusar de la nostalgia, llevándonos a películas del pasado. Pero lo mejor de esto no fue solo que mostraron fanservice, sino que enseñaron cosas nuevas que no se vieron en las películas originales, y muchas de estas escenas conectaban directamente con otras películas, o ponían elementos de cintas futuras que realmente daban la sensación de que estas personalidades siempre estuvieron ahí, solo que no lo sabíamos. Como ver a The Ancient One peleando en la batalla de Nueva York, pero desde las sombras, o el saber cómo Hydra consiguió el cetro de Loki, o saber qué estaba haciendo Thanos durante Guardianes de la Galaxia. Así también la película tiene varios momentos emotivos y esperados. ¿Me perdonas? ¡Te perdono! Como el reencuentro del Capitán y Peggy, o el encuentro de Tony Stark y su padre. Además de estar plagada de referencias hacia otras películas, hacia las series de Marvel como Agente Carter, o los propios cómics. Digo, ¿quién no se emocionó con ver al Capitán América levantar el Mjolnir? Y en esta ocasión, el cueste lo que cueste, no fue solo una frase para adornar los trailers, sino que fue de hecho algo que la misma película se tomó en serio, en donde cada Vengador dio el todo por el todo, para arreglar el desastre que Thanos había causado. Y en lo personal, dejando a un lado a Iron Man, no es por nada, pero el Capitán y Clint, de verdad que tenía unos... ¡Así! ¡Así los tiene! ¡Dos huevos! Así era. Digo, Hawkeye perdió toda su familia en el chasquido, se quebró volviéndose un asesino, viajó en el tiempo por el reino cuántico sin experiencia previa y sin saber si realmente iba a funcionar o las consecuencias que esto podía traer. Se armó de valor para intentar sacrificarse para conseguir la gema del alma y también para dejar ir a la persona que era como su hermana y cuidar el guantelete del infinito hasta el final. Y el Capitán América, digo, si lo de levantar el Mjolnir no fue suficiente, solo miren esta escena. Un solo hombre contra todo un ejército alienígena. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Y la batalla final, nombre la batalla final. Yo lo dije en mi video de Infinity War, y es que sí estuvo increíble la pelea en Titán, pero mi atención se fue más a la batalla de Wakanda, porque me encantan esas peleas de ejércitos, y mucho mejor cuando estos son super surrealistas. Y con todo que esta batalla me gustó, no es nada, digo, nada comparada con la batalla de proporciones bíblicas que ocurrió en Endgame. Todos los héroes resucitados, todos los Vengadores restantes, los hechiceros, los Asgardianos, los Devastadores, Pepper en su traje de Rescue, joder, hasta Howard del Pato estaba ahí. Lo cual es curioso porque cuando los hermanos rusos empezaron a revelar qué personajes habían sobrevivido al chasquido, y en esas mencionaron a Howard del Pato, yo siempre dije, ah, ¿te imaginas lo genial que sería verlo peleando en la batalla final junto a los Vengadores? Y al fin y al cabo, pasó, no se vio mucho de él, pero por ahí estaba peleando y con eso es suficiente. Y lo mejor de todo, el momento que todos estábamos esperando. Unidos.
¡Sí! Una de las escenas que debe pasar a la historia del cine como una de las más épicas jamás antes hechas. Pero volviendo así, esta película le dio fin a la saga del infinito, la última escena de la cerraría oficialmente con broche de oro. La frase, el héroe que lo empezó todo, y la frase, y el héroe que lo terminó todo. Si bien sabía que esto iba a pasar, no tenía idea de cómo pasaría. Y no pudieron elegir mejor final que este. Un digno cierre para los Vengadores. Y como dato curioso, ¿recuerdan a Guerra Invasora? Aquel especial que unía varias webseries del Doc, que estaba levemente basado en cómics de Marvel y que luego eventualmente yo le hice un video que a su vez estaba más o menos basado en la temática de Infinity War. Y recuerdan que dentro de ese video hice una parodia a cómo debería haber terminado, poniendo finales alternativos a cómo Guerra Invasora podría haber terminado más rápido y fácil. Y en esos, el tercer final en realidad no es igual, pero indirectamente se podría decir que adiviné el final de Endgame. Ah, cosa curiosa. Como usted ordene, mi amo. Su deseo será cumplido. ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos está pasando aquí? Y llegamos al último punto decisivo para la perfección. ¿Avengers Endgame superó a Infinity War? Pues sí y no. Y aquí va a haber un conflicto contra mí. Incluso yo lo tuve contra mí mismo. ¿Cómo es posible que Avengers Endgame, la película más esperada de este año, que le daría cierre a toda una saga de películas que inició en 2008 y de la cual no he hablado más que maravillas sobre ella hasta el momento, no haya superado como tal a Infinity War? Pues sí, Ramen, déjate explico. Y es que, en cuanto a todo lo que ya he dicho anteriormente, escenas épicas, personajes, momentos emotivos, referencias y un digno cierre a esta saga de películas, Endgame supera por mucho a Infinity War. Sin embargo, esta película tampoco es perfecta, y por esto Infinity War llega a ser mejor que Endgame en algunos aspectos, y uno de esos se llama Thanos. Y es que sí, el Thanos de Infinity War es mucho mejor que el Thanos que vimos en Endgame, principalmente porque el Thanos de la batalla final no es el mismo que vimos en Infinity War, ya que este murió a escasos minutos de iniciar la película. El Thanos que vimos en Endgame es de hecho el Thanos que vimos en Guardianes de la Galaxia. Y este Thanos no tiene ni un cuarto de la profundidad que tenía Thanos en Infinity War. Mientras que este estaba arraigado a sus ideales, sobre todo que pese a que eliminara la mitad de la población, esto a la larga sería un bien común para todo el universo. Porque dentro de su mente, él no se consideraba un villano, amo y señor del caos, sino que se consideraba el salvador del universo, que está dispuesto a hacer lo que sea para cumplir su objetivo. Y cuando lo logre, ya no tendrá más motivos por los cuales pelear. Mientras que el Thanos de 2014 termina siendo un personaje bastante plano. Y si bien en algunos momentos se pueden ver pequeños tintes de estos ideales y de su plan, al final cambia radicalmente su manera de pensar. Y su plan de erradicar a la mitad de la población por un bien común, pasa a ser directamente destruir el universo por completo y crear uno nuevo sobre los restos del viejo. Y disfrutando la destrucción de este en el proceso. Como dije, si comparamos a este Thanos con el de Infinity War, este último está mucho mejor desarrollado. Aparte de que la mayoría de los héroes, tanto los caídos como los que sobrevivieron, le tienen miedo producto a un trauma que el Thanos de Infinity War les causó más que por cuenta propia de este Thanos. Y otra cosa que no hizo tan bien Endgame fue el trato que le dio a dos personajes en particular. Por un lado, una de las decepciones más grandes de la película, Thor. Ya saben, Thor, dios del trueno, el vengador más fuerte. Digo, luego de ver el final de Thor Ragnarok, aceptando su poder del trueno y su papel como rey de Asgard, el personaje ya iba por un muy buen camino y en Infinity War fue su punto más alto, al perder a la mitad de su pueblo gracias a Thanos y al haber perdido literalmente todo. Y ya solo le quedaba vengar a todos sus seres queridos. ¿O es que quién no recuerda el ¡tráiganme a Thanos!? Que hizo temblar y excitar a todos los cines del mundo. Y tras haber perdido sabía cómo Thor estaba listo para el siguiente round y acabar sin rodeos con Thanos de una vez por todas. Y los pósters, y los trailers, y al final tuvimos... aquí hay algo muerto. ¡Hola! ¿Thor? ¿Quién eres? ¡Son mis amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo ya los extrañé? Mira, ok, lo entiendo. Thor se sentía así por tener el poder de acabar con Thanos y aún así fallar. Y que después de saber que ya no había esperanza en resucitar a los caídos, el espíritu de Thor se quebrara como lo que le pasó a Hawkeye. Pero literalmente se la pasó así toda la película.
para la batalla final ya no se sentía como esa amenaza imponente para Thanos como en Infinity War. De hecho, el personaje, la mayoría del tiempo que aparecía en pantalla, era tratado como un chiste. Y de hecho, en parte podría decir que la comedia fue afectada precisamente por eso. Ya que, ok, uno se esperaba ver momentos cómicos de Rocket, de Ant-Man, incluso de Hulk. Pero de Thor, después por todo lo que pasó, realmente creo que el personaje no se merecía ese trato. Y si llega a aparecer en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, o si llega a ver Thor 4, como se está rumoreando, ojalá y le den un mejor trato y desenlace que en Endgame. Y el otro personaje que me terminó decepcionando, sin lugar a dudas, fue Capitana Marvel. Y miren, yo ya lo dije en mi video sobre su película individual. Yo no era de esas personas que hateaba la película de Capitana Marvel por los trailers, o declaraciones de Brie Larson, o lo que sea que haya pasado antes de su estreno. Es más, me daban cierto cringe estas personas. Pero ya después de haber visto su película individual, y tras haber visto Endgame, ahora sí puedo darle luz verde a los haters del personaje y de su película, porque al final tuvieron razón. Digo, ya saben lo que dije en mi video de Capitana Marvel, que esta estaba bien, pero al final se sentía como entretenimiento barato. Y de hecho, lo que yo y mis compañeros terminamos hablando de Capitana Marvel no fue sobre su película en sí, sino lo que el personaje daba para hacer en Endgame. Y al final llegó Endgame y nada. Y me duele porque realmente al principio introdujeron bastante bien el personaje con los Vengadores, pero luego, después de matar al Thanos del presente, hizo un "mi planeta me necesita" y simplemente desapareció de la película hasta escasos minutos de la batalla final. Y cuando por fin, como mínimo, podremos ver cómo la Capitana le partía brevemente su berenjena a Thanos, nada. Solo tuvo un breve momento de superioridad y después Thanos la mandó a la cocina con la gema del patriarcado y ahí terminó su participación. Y bueno, me dirán, ¿eso no es malo? ¿O es que acaso querías que la Capitana le robara protagonismo a los Vengadores originales? Pues no, pero en retrospectiva entonces, ¿qué propósito tenía enaltecer tanto a la Capitana Marvel si su papel en Endgame iba a ser tan reducido? Digo, ¿para qué ponerla como símbolo de esperanza en la escena post-créditos de Infinity War? ¿Para qué promocionarla como el personaje más fuerte del universo Marvel? ¿Para qué hacer una escena post-créditos dentro de su película que conectaba directamente con Endgame? ¿Para qué ponerla en póster junto a los Vengadores y en cada trailer que aparecía nombrarla como la pieza clave en la película, si al final no iban a mostrar nada de lo que prometieron? Es más, a otros personajes que no se les dio tanto bombo y platillo, hicieron un mejor papel que la Capitana en la película. Digo, Wanda hizo sufrir a Thanos al punto de que lo forzó a lanzar sus misiles de su nave a costa de sus tropas y de su propia vida. Peter, aún estando muerto, fue una pieza clave, ya que sin su pérdida, Tony no se hubiese molestado en hacer el brazalete para viajar en el tiempo. Joder, hasta una rata fue más importante en el juego final, y esto lo digo literalmente. No puedo creer que incluso Superman en la Liga de la Justicia lo haya hecho mejor, y me duele que sea así, ya que en otras adaptaciones, Capitana Marvel es un buen personaje, pero en lo que respecta al MCU, Capitana Marvel ha sido la vendida de humo más grande que nos han hecho. Por eso, en vez de decir si Infinity War o Endgame es mejor una de la otra, prefiero mejor verla como productos diferentes, pero que en sí se complementan una a la otra, dando resultado el final de la saga del infinito, ya que una se necesita a la otra para completarse correctamente. En conclusión, Avengers Endgame, más que una mega película, se ha convertido en una experiencia. Y fuera de esas imágenes de reglas para ver Endgame, realmente esta película, si bien igualmente puede ser disfrutada por personas ajenas a la franquicia, esta adquiere mucho más valor si se han visto las películas anteriores a esta. Ya que una parte importante del universo cinematográfico de Marvel son sus personajes. Y por eso esta película funciona tan bien, ya que estos personajes nos importan, porque los hemos seguido durante 11 años, y muchos han marcado una parte de nuestras vidas. Digo, no todos los días ves una película que logra hacer reír, emocionar, asustar, llorar y todas las emociones que se te puedas imaginar a tantas personas, al punto de levantarte de tu asiento y simplemente aplaudir a esta épica conclusión. Pero bueno, como ya lo dijeron en la película, parte del viaje del héroe es el final, y no pudieron darle mejor final a los Vengadores que este. Y miren, yo jamás le doy calificación a ninguna de las cosas de las cuales doy mi opinión, pero si tuviera que hacer una excepción a esta película, le daría 3 millones. Y bueno, eso será todo por este video. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido, les like, le compartan, se suscriban y esas cosas que yo sé y ustedes saben. Y nos vemos hasta la próxima. Yo soy RGCM y esto ha sido RGCM World.